Este acto legislativo lo que hace es crear un sistema transitorio, temporal, que no riñe con la justicia ordinaria, sino que es una justicia especial, una justicia transicional, encargado de investigar, acusar, juzgar y condenar a todos aquellos agentes, bien sea de la guerrilla, del Estado o de terceras personas, que cometieron durante el transcurso del conflicto graves violaciones al de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esta es una parte muy importante que va entonces a permitir que no haya impunidad, que se conozca la verdad y que las víctimas puedan estar tranquilas de que a través de este desarrollo constitucional y legal vamos, como lo hemos prometido, a consolidar la paz en Colombia.